Hello guys, good evening everybody. Hello. Good evening, teacher. Good evening guys, hope you're doing well. Hello David, Javier, Yvonne, Rose. Hello. Hello. Rose, Abigail, Gabriela is coming, and the Walter, right? Okay, let's start then the class. I'm gonna pass the attendance, right? The same procedure, and then we go over the lesson. Okay, let's see. Aniela is here. Aniela? Hello, Aniela. Okay, it's not here. Let's see. Carlos Ernesto? Carlos Ernesto? No? Okay, let's see. Carmen Gloria? No? Okay. Let's see. Carolina Abigail? Carolina? No? Okay. Hello, Abigail? Hello, teacher. Okay, thank you. Gracias, Abigail. Got it. Let's see, David Alexander? Present, teacher. Okay, thank you, David. Gabriela Sarai? Present, teacher. Okay, thank you, Gabriela. Let's see, Grace Michelle? Grace Michelle? No? Yes? No. Okay. Let's see. Karen Yvonne? Present, teacher. Okay. Thank you, Karen. Let's see. Marvin Flores? Marvin Flores? No? Okay. Marvin Jimenez? Marvin Jimenez? No, no, no. Okay. Let's see, Oscar Armando, Oscar Armando. Oscar Armando, no está, okay. Robert, is here Robert? Presente, teacher. Okay, thank you, Robert. Let's see, Rosa Hilda, Rose Hilda. Okay, thank you, Rose. Selena is here. Selena. Present, teacher. Okay, thank you. Hey, teacher. Hello, oh, Carlos, right. Okay, can you just change this? Carlos. Okay, let's see. Let's see, Selena, no. No, no. Grace, present, teacher. Thank you, Grace. And Walter, right. Okay, Grace. Present, teacher. Okay, thank you. Grace, and ¿qué dijo present? No hay. Who? ¿Quién dijo present? Hola. No sé quién. Walter. Ah, Walter. Okay, Walter. Okay. Okay, let's go over the lesson, right? Vamos a la lección entonces. Y antes de empezar, no sé cuántos estemos listos for the presentation. Who is ready for the presentation? Remember, I gave you a listening part. ¿Cómo sentimos el listening? Tell me your experiences. Mm-hmm. Let's see, Walter, tell me, how was your experience? Did you try it with the listening, Walter? Yes. How was it? Was it hard? Was it easy? Was it medium? Medium. Medium. What about the vocabulary? El vocabulario, ¿qué tal? What about the vocabulary? So-so, okay. But are you going to present, Walter? ¿Va a presentar este día? Are you going to present? Presentation the next week, the last week, or from the last homework, remember the listening, the audio. ¿Cómo lo vamos a presentar? Solo vamos a decir, por ejemplo, de qué se trató nada más. Por ejemplo, the listening is about two persons that they are, for example, in the street, they are in the park, and they talk about this and that, and so. Más que todo, ¿de qué se trató? La conversation. Okay. Think about it and let me know later, okay?
piénselo, Walter, and then you give me an answer. Okay. What about okay. you, Rose? Could you do it, Rose? ¿Cómo estuvo? Mm-hmm. Rose. Creo que el micrófono, ok, el micrófono. Ajá. Un poco difícil, teacher, pero ajá. al menos lo intenté y pienso que algo pues absorbí. Sí, exacto. ¿Qué fue lo más difícil? What was the difficult part? Pues, bueno, yo traté de la manera a un principio escuchar e ir entendiendo ciertas palabras, ¿verdad? Pero quizás cuesta un poco captar por lo rápido que habla. Sí, sí, eso sí. Y en mi caso, pues me entra mucha ansiedad porque yo quisiera estar a ese nivel. No, no, acordemos, sí, sí, yo le entiendo, quisiéramos que hablarlo así, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, pero eso es pero ya practicarlo, teacher, me enredo toda. Pero esa es la como el reto, sí. que lo practiquemos, ¿verdad? Porque es el único espacio que tenemos para practicar el inglés. Pero está bien, lo vamos, no sé si va a presentar, Rose, más tarde, solo piénselo. Más tarde voy a agarrar el valor porque ya pienso cuando nos vamos equivocando todos, como que llegamos más a confianza. Sí, 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 aquí es para practicar. Ok, entonces vamos a hacer algo, les voy a dar... más tarde les voy a dar tiempo para que ustedes se preparen. Si tienen alguna duda con respecto a lo que van a decir, yo les puedo ayudar. ¿Ok? La cuestión, perdón. Uh-huh. La cuestión es que, o sea, yo sí sé de lo que estaba hablando uh-huh. El audio, pero yo se lo podría decir así en español. Ya redactarlo en inglés ya es lo que personalmente siento que me está costando. Por eso es que le digo que no. Ajá. Sí, por eso yo les mencionaba que les puedo dar como unos 10 minutos para que ustedes se preparen, para que me digan, mire, teacher, mire, yo siento que tengo dudas con esto, no sé si me lo puedo revisar, ir revisando cada parte para que hagamos un buen trabajo, ¿ok? Así ya vamos más seguros. Teacher, uh-huh. en mi caso, fíjese que uh-huh. a mí se me hizo un poco complicado porque me tocó lo de la entrevista. Sí. Y entonces es un chico, o sea, es un niño, pues, entonces la pronunciación. Sí, bien linda, sí, es cierto. Y todavía mete una frase que no uh-huh. es inglés. Sí, entonces, sí. sinceramente, yo me auxilié uh-huh. de la transcripción. Sí, poco. Exacto. Pero no me he aprendido nada. Uh-huh. O sea, no sé cómo me va a salir. Ah, ok, ok. No, por eso mismo les decía que podemos tomar unos 10 minutos para prepararnos, unos 15, y luego presentamos, ¿verdad? Algo súper corto de 5 líneas, ¿no? Así como que algo que les vaya a asustar tampoco, no es ese el punto. Bueno, yo ya me había hecho la idea de que lo iba a pedir al inicio, pero no sé. Ah, bueno, si usted quiere, perfecto. For me, go ahead, you can go. Okay. That's the attitude. Huh? That's the attitude, right? Today, talking about interview between Randall and Joshua. Randall to do. Answer to Joshua. Joshua is a boy, little boy. Mm-hmm. Okay, the first question to Randall to Joshua is, what time does Joshua to school? Joshua answers 8:00. The other question, what kind of things in your backpacks when Joshua goes to school? Mm-hmm. Joshua answers is gym clothes, books, etc.
Other question is, what time, no, where does he go? No, where does he eat? He eat in the cafeteria or classroom? Joshua answers in the classroom. Other question is how does goes to school? The answer, Joshua, is Joshua has a group of friends in the group goes with him. And the finally is another question is what is the first thing when Joshua arrives in the school? Joshua answers, the first thing is stand up and bow. 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 Because it's Japanese school. Oh, bow. Yes, it's bow. Uh-huh. I think that's it. Okay. Yes. Okay. No sé si alguien más se va a animar, guys. ¿Alguien más? Somebody else. Okay. Si no, pues ustedes me indican cuando estemos listos. Solo voy a hacer un paréntesis para dar como el feedback para Carlos. Solamente felicitarlo, Carlos. Me encantó el uso de las terceras personas. Se le escuchaba tan claro el sonido de la S. Cuando utilizaba das, cuando utilizaba, por ejemplo, he arrives, se le escuchaba perfecto. Okay. Felicitarle en ese aspecto, que sí es muy notable, que sí hemos aprendido bastante ese simple present. Lo otro que, por ejemplo, escuché que teníamos dudas, como Randall le preguntaba. Entonces, Randall asks, sí. Right? And Randall asks his son. Entonces es, le preguntaba. Preguntar es asks. Y responder es answer, ¿verdad? He answers to his father, por ejemplo. Y nada, ¿sí? Perfecto, felicitarlo nada más. Ok, excelente, excelente. Me gustó bastante. Se le escuchaba bastante bien las reglas. Y así como practicamos, right? Ok, excelente job. Okay, yo lo que hice fue que traté de no escribirlo porque usted no quería que uno leyera. Uh-huh. Entonces lo que hice fue entender de qué se trataba la entrevista y yo solo me ponía a tratar de trabado, como sea, yo solo a oírme. Sí. A explicarlo. Uh-huh. Y de hecho, esa es una técnica, ¿saben? Por ejemplo, ustedes ponerse en el espejo y estar hablando, esa es una técnica, tal como lo hemos hecho. Right. Ok. Good job. Esa fue una muy buena práctica. Ok, más adelante, si estamos listos, podemos dar un espacio, ¿verdad? Los que quieran pasar. Ok, so let's go to the classes. Let's go to the class. And, ok, let's go to the topic that we have for today. Me indican si pueden ver la pantalla, please. Ok. Yes. Yes, ok, perfect. So let's go. And we did the presentation, right? So the topic for today is going to be how to use questions with what time. Ya vimos, por ejemplo, what time, right? Cuando lo usamos con WH question. Okay, vamos a ver ahora en la estructura, right? So in this day, you're going to be able to use the WH question, but using what time.
Okay. Okay, I want to ask you something. I'm going to start with the question and then you start talking. It says, as a classmate, the exact time he or she does some activities at work. Vamos a ask, right, to your classmates, ¿cuáles son las actividades que hacemos during the day? For example, I wake up at 6 a.m., for example, in my case. I have my breakfast at 6:30. Then I have to start working at 7:30. And then I have my lunch at 12. And at I have to prepare all the lessons in the afternoon. So after that, I have to be at 8 in my classes. What about you, Gabriela? What is your daily routine, let's say, with the exact time, Gabriela? I wake up at 5 a.m. At 5 a.m., yeah. And take a shower 5:30 a.m. Mm-hmm. I breakfast 7 a.m. Mm-hmm. I go to work. That's it. That's it. Okay. Thank you, Gabriela. Let's see, Yvonne, what are some of the exact activities or the exact time you do the activities? Okay. I got 6 a.m. Okay. I get up 6:20. I take a shower at 6:30 a.m. Mm-hmm. I make breakfast. Seven. Yeah. Solamente teacher. That's it. Okay. Okay. That's good. Thank you, Yvonne. Okay. What about you, David? What is the exact time you do the activities? Okay. I wake up at 6 a.m. Mm-hmm. I go to the bathroom. Mm-hmm. 6:15 a.m. Yeah. I prepare my lunch at 6:30. Mm-hmm. And I go to my work at 7 o'clock. Okay. My work at 7:30. Okay, 7:30. Mm-hmm. And check my emails. Mm-hmm. 7:14. Mm-hmm. At 8:30, have a meeting. Okay, at 8:30 you have a meeting. Okay, that's good. That's it. Okay, that's it. Okay, thank you, David. So let's continue. We're going to have these activities, right, from Mrs. Robles' agenda. Okay, can you help me reading? Okay, can you help me reading, please? Rose, please. The routine. Mr. Robles' agenda. 7:15 a.m. meeting with the marketing department. Okay. 8:30 a.m. video call with the supervisor from West Company. 9 a.m. workshop to the research mm-hmm. and development department to improve as you teacher. To improve the manufacturing process. Mm-hmm. 12 o'clock workshop lunch. Okay. 1:45 second part at the workshop. Mm-hmm. And 5:55 send tomorrow's schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave.
Okay, yes, there you have the exact time, right? Okay, what time does she send, for example, the schedule to Miss Lopez? What time? Yes, guys, what time does she send the schedule to Miss Lopez? Maybe 5:45. Okay, at 5:55. No. Okay, so what? Yes? One question. También se puede decir 5 before 6. En ese caso sería, queremos decir 5 para las 6, ¿verdad? Ajá. Eso sería 5 to 6. Vamos a ver okay. Eso también, para decir eso como para y después de. Ok. Ok, so let's continue. That is the schedule. What time is the video call with the West company? Let's see. What time is the video call with the best company? Grace, what time? Hello, Grace. Perdón, teacher, no comprendí. La lectura, con base a la lectura. What time is the video call with the West company? What time? The 8:30 o'clock. 8:30, yes, 8:30 a.m. Okay, thank you, Grace. Okay, let's see the next question. Let's go over the next question. It says, what time does the workshop with the research department start? What time, guys? Abigail, what time? What time does the workshop with the research department start? What time? At 9 a.m. Mm-hmm. At 9? At? Perdón, I'm sorry. 9? At 9 a.m. Yes, exactly. Thank you. The next one says, what time does the company close? Javier Ruiz, what time does the company close? Ajá, teacher, ¿A qué hora cierra la compañía? What time? 5. Uh-huh. Sí, 5:55. Correcto. Okay, thank you, Javier. Okay, very good. Recordemos solo los numbers, right? Tenemos los números. Tenemos, por ejemplo, el 20, ¿verdad? Vamos con los números. Por ejemplo, del 1 al 10. Por ejemplo, tenemos 1, tenemos 2, tenemos estos, ya los tenemos, right? 3, 4, tenemos 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien con los números, right? Luego tenemos el 11, ¿cómo decimos? How do you say 11 in English, guys? How do you say? 11. 11, okay, 11. ¿Y cómo decimos 12? How do 12. You say? 12. How do you spell it? T, W, E, L, B. B or V? V. Ok. E. E, ok, muy bien. ¿Cómo decimos 13? How do you say 13, guys? 13. Ok, 13. 13, muy bien. ¿Y 14? 14. Y 14. Luego tenemos 15. 15. Muy bien. Luego 16. 16. Muy bien. Luego, then? 17. Ok, 17, right. 17. 18. Muy bien. Y luego 19. Y luego tenemos el 20. How do you spell 20? 20. ¿Cómo le traemos 20?
How do you spell? Mm-hmm. W. Mm-hmm. E. Mm-hmm. N. 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 Mm-hmm. E. Y. Okay, there you have 20. Luego tenemos 21, 22, 23, los que ya conocemos. Ahora vamos con el número 30. 30. ¿Cómo decimos? How do you say 30 in English? 30. 30, muy bien. 30. ¿Cómo decimos 40? 40. 40. 40, muy bien. 40. ¿Y 50? 50. Sería 50. Ok. ¿Y 60? 60. 60, muy bien, 60. Y luego tenemos 70. 70. Ok, 70, muy bien. 80. 80. 80, muy bien, tenemos 80. Very good, luego tenemos 90. 90, muy bien, tenemos 90. Ahí, y por último, and the last one. 100. 100. Okay, 100. Okay, ese es para, porque se lo vamos a utilizar bastante, los numbers, right? Okay, no sé si hay dudas, questions? Questions? Mm-hmm. Yo creo que yo me había confundido, pero es 30. ¿Cómo dijo que se pronunciaba 30, perdón? 30. Y el otro es 13, es más largo, 13. Ah, pensé que me había confundido, que uh-huh. no se pronunciaba así. Ok, ok. Okay, okay. Ajá, pero sí, gracias. Okay, you're welcome. Ok, y esa es muy buena observación, right? Estos números son, terminan en un T corto, en cambio estos son TIN, con el sonido de la N al final. Ok, por ejemplo, tenemos 13, se escucha el sonido de la N, a diferencia del 30, right? Que es cortito el sonido. Ok, no sé si hay dudas. Ok, who wants to read? Who wants to practice the numbers? Pronunciation. Who wants to practice pronunciation? Mm-hmm. Volunteers? Who says me? Who says me? Me, teacher. Ok, Abigail. Perfect, Abigail. Let's go. Ok, es que con el 30 tengo problemas. Ok, perdón. Okay. Sí, no problem. Este creo que me cuesta. Ok, vamos entonces. Let's go. ¿Este el principio o desde dónde? No, desde... Okay. Creo que desde el 13, ¿lo podemos hacer desde el 13? 13. Ok, 13. Es como con Z, no. No, el sonido es parecido al del 3, como este sonido, no sé si me lo quiero usar. No. Este, 13. 13. Third. Yes, third. 13. 13. Ahí está, beautiful. Ok, ahora digamos este número, 3. 3. No, si decimos tree, es el árbol. El árbol. Ah. Árbol, exacto. Entonces, por eso es que tenemos que hacer énfasis en el sonido. Three. One more time, Abigail. Three. Le escuché el del árbol. One more time. Three. Sería solo como con una I al final. Three. Es como, usted pone de esta forma. No sé si me lo quieren saber. La lengua sobre los dientes. Exacto, arriba, al final. En medio. Uh-huh. Three. Ahí está. Ok, vamos ahora con el 13. Thirteen. Ok, vamos con este. 14. Ay, perdón, no sabía. Ah, este. 30. Ok, vamos a leer nuevamente. Desde el 10, from 10. Ok, 10. 11. Uh-huh. 12. Uh-huh. 13, 14, uh-huh. 15, 16, uh-huh. 17, 18, 19, 20. 30, okay. 40, 50, okay. 60. Yes. 70. Okay. 80. Okay. 90. Mm-hmm. 100. Excellent. Good job. Thanks. Okay. Thank you, Abigail. Okay. One person more. Alguien más? Somebody else, guys? Nobody? Okay.
So let's continue. Okay, who says me? No? Yep. Okay, okay. I have Walter. Okay, Walter. Let's go from one. One, two, three. Three. Four. Five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, okay, 14, 15, 17, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Thirty, forty, okay, 50, 60, okay, 70, 18, 19, 100. Okay, there you have it. Excellent. Okay, let's continue then, guys. Let's continue with some presentation, right? Some of the questions that we have for today. Okay, entonces tenemos el what time, ¿verdad? What time. What time. Para preguntar qué hora es. What time. Vamos a ocuparlo de diferentes formas. Tenemos diferentes formas. Por ejemplo, what time is it? ¿Qué hora es? Cuando tengamos what time is it, vamos a responderlo con it's or it is. It is 1:08. It is 1:08. Okay, o también 8 minutes past to 1. 8 minutes past 1. Tenemos la siguiente pregunta. What time does the meeting start? Acá, si nos fijamos, tenemos el does. Entonces, vamos a ocupar el verbo, right? Tenemos el verbo y le agregamos la S. It starts, empieza at 11 o'clock, a las 11 en punto. What time do you arrive to work? ¿A qué hora usted llega al trabajo? About, about significa alrededor también o cerca. Cerca. Ok, cerca de las 6:48. About 6:48 a.m. What time do employees leave? Usually around 7:38. Alrededor de las 7 o 7:30. Ok, no sé si hay dudas, questions about the different ways we can ask. Siempre hay que tener cuidado con los verbos, right? Dependiendo de la pregunta, así vamos a responder. Ok, no sé si hay dudas, questions. Una pregunta. Yes. Cuando se trata de en la tercera pregunta, ¿no? Que dice, what time do you do a read at work? ¿Siempre es necesario contestar con at o about? Depende, depende de lo que usted quiera, por, del contexto se puede decir, porque usted puede decir a qué horas llegas al trabajo, como a las 8:48, entonces ocupamos el about, ¿verdad? Que es algo, algo así cercano, o podemos decir at 7, at 8, algo más certero, at 6:48. Ah, oh, ok, entonces prácticamente el about sería como, por decirlo así, un aproximado, algo más certero. Sí, algo como que usted, cuando decimos, como a las 6:48, por ahí así, cuando decimos así, podemos utilizar el about. En cambio, el at es como una hora más certera. ¿A qué horas usted empieza las clases? A las 8. Algo más certero. Okay. Thank you. Okay, you're welcome. Okay, somebody else, alguien más, no questions. El around es similar a the about. Around es como alrededor, podemos darle como una traducción, como alrededor de las 7. Pero es bastante similar. I would say that yes, es como un poquito similar, sí. Okay. Okay, no more questions. Se puede utilizar en la segunda, por ejemplo, usually about 6:48. Usually about
¿O es solamente about, va solo, nada más? About, sí, es about. Sí, va solo, about. Porque sí, usually about, no. No, it doesn't sound to me, David. Okay. Any other question? Teacher. Mm-hmm. En el caso de around, yo más lo entiendo que es así como que si es de, entre una hora y otra, como un estimado. Y about es más así como cerca de tal hora, solo indagar en una hora. Sí, sí. Sí, también, Rose. También. Perfect. Eso es también. About, lo podemos tomar también así como dice Rose, right? Como algo cerca, right? Or around 7. También entre dos horas. It's good. Alrededor de las 7, around 7, también decimos. Okay. Any other question? Okay, vamos a practicar entonces unas preguntas using this context, right? There is a what question can we use? What time? And if we can use, for example, do or does. It says, there is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? ¿Cómo podemos hacer la pregunta utilizando el tiempo? Mm-hmm. Using timing. Mm-hmm. ¿Qué significa recruitment? Recruitment process, it is like el reclutamiento, pero son como los recursos humanos, que son los que hacen el reclutamiento del personal y entonces ese es el recruitment. Uh-huh. Ok, really, ¿cómo podemos utilizar? Podemos decir what time do o what time does. What time does, perdón. Time does. Mm, what time does, very good, what time does. Ok, what time does. It starts at 9 a.m. Okay, what about number two? It says, let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time, do or does? Do. Yes, what time do. Okay, what time do you arrive? I arrive at 8:15. Tomorrow, I have to go to the photocopy center. Me too. What is that? What time does or what time do? What time does? What time do? Does. What time does? Very good. Porque tenemos el lugar, ¿verdad? Que es un, lo podemos reemplazar por it. Y también veamos la respuesta. Acá nos está dando la clave, el it. Ok, tenemos el siguiente, the next one. When do you want to have dinner with me after the work pass? Yes, but? What time do? Ok, aquí sí vamos a utilizar el do porque estamos hablando de los restaurants, right? Que son varios lugares y nos indicaría plural. What time do the restaurants close here? Around, aquí vemos otro ejemplo, ¿verdad? En el que les decíamos en el slide anterior, tenemos around, ¿verdad? Con una sola hora, ¿ok? Around 7:25. Luego tenemos, then we have, Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And what time do or does? What time do? Excellent, yes. What time do? What time do? Okay, no sé si hay dudas, questions. Aquí más que todo estamos viendo el do o el does, right? No questions? Okay, good. Let's move on to the next slide. Okay, tenemos entonces timing, right, también. Tenemos entonces cuando es algo en punto, it's gonna be, it's 1 o'clock, right? Algo en punto. Tenemos, por ejemplo, para decir 5 pasan de la 1. Vamos a decir, it's 5 after 1. Esa es una forma. Y la otra forma, it's 1
05. Usualmente, American people use this one, 0, para decir 0. 0, así que esa es otra forma. 0. Y eso sí lo van a escuchar bastante. It's 1:05. Es la 1:05. Tenemos la siguiente, it's 1:15. Es la 1:15. La otra forma, it's a quarter. Pasa un cuarto. Pasa un cuarto de la 1. Ok, tenemos la siguiente, it's 1:30. O también, it's 1:30. También. Tenemos la siguiente, it's 1:40. O también podemos utilizar, usualmente el to lo vamos a utilizar de las 6 para acá. Y el after lo vamos a utilizar de las 12 a las 6. Por ejemplo, faltan 20 para la 1, para las 2, perdón, podemos decirlo utilizando el to. Y tenemos el siguiente, it's 1:45. It's a quarter to 2. Falta un cuarto para las 2. Ok, no sé si hay dudas. Tenemos como varias formas. Utilizando after o también past podemos utilizar. Past en vez de after también lo podemos utilizar. Solo que ese abarcaría, como les decía, desde las 12 hasta las 6. Y el to desde las 6 hasta las 12. ¿Ok? Ok, no sé si hay dudas con el, por ejemplo, el to o el after. ¿No questions? ¿No questions, guys? Ok, vamos a practicar entonces. You're going to tell me the time, right? Ok, y espero en este reloj nos podamos el, ¿cómo es? El ¿no es el analógico? ¿Cómo es que se le llama el otro? El analógico es el que lo vemos así, ¿verdad? ¿Cuál es el otro? Digital. Digital. Uno, ajá, el que es así, ¿cómo es que se llama? Do you know? Digital. Digital, ah, ok. I was always de confused. De los números. No, this one, este. Analogic. Analogic, oh, analogic. Yes. And the other one is with numbers, right? Okay. Okay, so you are going to help me with that because I'm going to show you one clock like this one. Okay, let's see the first number. What time is it? Okay, let's see what time is it? In number two, David, what time is it in number two? De dos formas quiero que me lo diga, de two ways, David. Okay, 10 to 6. Okay, it is? It is 10 to 6. Okay. And 10 to 6. It 10, is. Uh-huh. It is 10 okay. to 6. It is 10 to 6. See, it is 10 to 6. Yes. It is 10 to 6. Sería entonces... No, 10 to 7. 10 to 7, right? 10 to 7. Yes. Okay, very good. 10 to 7. The other okay. is 6:15. Yes, that's right. Okay. Oh, Carlos, please, your turn. Okay. Okay, number three. It's a quarter after 9. After it's 10. A quarter. Okay, it's quarter. It's a quarter. 2. After 8. No, yo veo que faltan 15 a las 9. Veo que faltan 15 a las 9. It's a quarter to 9. Yes, it's a quarter to 9. Yes, that's right. Okay, the yeah. The other way. 8
45. Yes, it's, it is. It's, oh, it, it, it's right. It's, it is. Okay, you said 9:45. Sorry por el teclado ahí, okay. Okay, voy a cambiarlo para que no haya problemas. Okay, let's see the next one. Walter, please, me ayuda, Walter. Okay. Mm-hmm. Number four, Walter. It's 11. Mm-hmm. It's 11. 5 minutes. Okay, podemos decir it's. Okay, it's 11. Vamos 11. Para ahí por el apóstrofe. It's 11. It's 11. Podemos decir oh. Five. Oh, five. Oh, five. This is una forma. That's one way. Okay. Another. La otra forma. No, no. Mm-hmm. Usando past o usando after también. Sería. It's 11 after. No. It's a five after. 11. It's 5, muy bien. It's okay. 5 after 11. It is 5 after 11. Okay, very good, excellent. Excellent, Walter. Okay, the next one, me ayuda. Grace, please, number 5. Number 5. Two ways, please. It's 10 o'clock at night. Number 5. It's... Sí, verdad. Bueno, para mí esa es la 5. Las numbers. Yo veo que dicen las 3 y 15. Ah, perdón. Uh-huh. Es la imagen de arriba, ¿verdad? Sí, sí. 3 y 15 dice, ¿verdad? Uh-huh. 3 y 15. It's 3:50. It is, okay. It is 15 o'clock. Okay. It is. Recordemos que o'clock es solo cuando sea en punto. Ah, ok. Ok. Uh-huh. It is. 3. Uh-huh. 15. Yes, 3:15, right. Ahora, ¿de qué otra forma? Another way. No recuerdo cómo se dice mucho las horas, soy honesta. Ok, no problem, ok. ¿De qué otra forma la podemos hacer? Let's see. Rose, please, another way. It's 3:50. Mm-mm. Sería, it is, pasan 15 de las 3. Entonces sería 3:15. Mm-hmm. It is, okay. It is a quarter after 3, right? Pasan las 15 de las 3. O también, it is 15 after 3. Las dos formas están correctas. Okay, thank you, Rose. Teacher, okay. Todo eso está en el libro. No, esta información no. Esa no. Ah, pues, podría... No sé, después tal vez dejarlo cuando terminemos el... Uh-huh. Si quiere, voy a pasar a la siguiente, a la slide anterior para que podamos tomar la captura. Porque ahí están viendo donde estaba. Gracias. La explicación. Sí, ok, no problem. Tenemos las 4:30, dos formas, two ways de decir las 4:30, two ways. ¿Cuáles serían, guys? Tell me. It's 4:30. Ok. Van a disculpar por el apóstrofe, pero no lo tengo acá. Okay, acá. It's, ok, me escuché la voz de Ivonne. It's 4:30. Muy bien. Uh-huh. Y otra forma, guys. Thank you, Ivonne. Another form. Uh-huh. It's 4:30. It's 4:30, yeah. Esa es otra. It's 4:30.
It's 4 and a half, right? 4 and a half. Okay, pero tenemos una más. 4:30. Yes, exactly. It is a 4:30. Pasan 30 de las 4. O también after, ¿verdad? Esa es otra forma. It is 4:30. Uh-huh. Ok, no sé si hay dudas, questions. No questions, ok. Vamos a tener más prácticas, don't worry, guys. Ok. So, tenemos entonces algunas expressions que también utilizamos cuando estamos hablando del tiempo. Tenemos, por ejemplo, o'clock, que como decíamos es algo exacto, right? Las 3 en punto, las 4 en punto, o'clock. In the morning, y empieza desde las 6 and 7 a.m. in the morning. Luego tenemos noon, que es a mediodía. It's 12 o'clock, noon, it's noon, es a mediodía. Tenemos después, it's 4 o'clock in the afternoon. In the afternoon, en la tarde. Luego tenemos evening, que usualmente empieza desde las 5 de la tarde hasta las 8, right? Evening, in the evening. Then we have, it's 10 o'clock at night. Siempre vamos a decir at night, no in the night, no at night. En la noche, de las 8 en adelante hasta las 4 o 5 de la madrugada. Luego tenemos midnight, que es a medianoche. Esas son las expressions that we use, right? No sé si hay dudas, questions. No questions. Ok, no questions, guys. Ok, vamos a practicar entonces this topic. Hola. No, ok. Ok, les comparto entonces la de previous slide porque vamos a practicar. Yes, ahí está, para los que les, me decían, que me indican para pasarme a la siguiente. Thank you. Ok, you're welcome. Y esto sí lo van a ver en su libro, right? This is additional information. Y acá tenemos this one too. Ok, no questions. Vámonos entonces, vamos a practicar. Hola. No questions. No sé, no sé quién intenta. Selena Rodríguez dice. Ah, ok, Selena. Perdón, teacher, perdón. No, no, no problem, no problem. Ok. So, vámonos entonces a este listening. Les voy a pedir que, if you work in a Word document, vamos entonces al listening y luego vamos a una actividad. Vamos a hacer este listening. Let's go. Vamos a escuchar the different time that the cities, the time it is it in the cities, okay? So let's go. Page 32, exercise 4, listening. It's 4 p.m. in Vancouver. Tracy and Eric are calling friends in different parts of the world. Listen. What time is it in these cities? What time is it now, Eric? It's 4 o'clock. Okay. It's 4 p.m. here in Vancouver, so it's 7 a.m. in Bangkok. I'm calling Permsok. Now? He's sleeping. Oh, you're right. Well, let's call your friend Ian. What time is it in London? It's 1 a.m. Oh, that's late. What time is it in Tokyo? 9 a.m. Great. I'm calling Mariko. Wait a minute. She's in Sao Paulo this week, remember? Oh, right. Well, I have her phone number in Sao Paulo. What time is it there? It's 9 in the evening. She's probably watching television. So are you calling her? Sure. We have to tell someone we're getting married. Okay. Okay, one more time, una vez más, one more time. Yes?
Okay, one more time. Yes. Okay. Page 32, exercise 4, listening. It's 4 p.m. in Vancouver. Tracy and Eric are calling friends in different parts of the world. Listen. What time is it in these cities? What time is it now, Eric? It's 4 o'clock. Okay. It's 4 p.m. here in Vancouver, so it's 7 a.m. in Bangkok. I'm calling Permsok. Now? He's sleeping. Oh, you're right. Well, let's call your friend Ian. What time is it in London? It's 1 a.m. Oh, that's late. What time is it in Tokyo? 9 a.m. Great. I'm calling Mariko. Wait a minute. She's in Sao Paulo this week, remember? Oh, right. Well, I have her phone number in Sao Paulo. What time is it there? It's 9 in the evening. She's probably watching television. So are you calling her? Sure. We have to tell someone we're getting married. Okay, let's see the exact time, right? It says that in Vancouver, it is 4 p.m. What about in Bangkok? What is the exact time? 7 a.m. Yes, 7 a.m. Yes, do you have another one? No, 7 a.m. Yes, exactly. What about in London? What is the exact time? 1 a.m. 1 a.m. 1 a.m. What about in Tokyo? 9 p.m. or a.m.? A.m. I understand she's a.m. or p.m. Yes, she is a.m., right? In the morning. Okay, what about Sao Paulo? 2 p.m. Mm-hmm. Evening. Okay, very good. Okay. So there you have the listening, right, guys, for you to practice. So let's continue. Okay, so I will let you work alone. Vamos a trabajar solos at this moment. I'm going to share this screen for you to practice. What you are going to do is that you're going to use the sentences from the box and you are going to write them for each time. Okay, lo que vamos a hacer es, we're going to take, vamos a tomar the phrases, and we are going to write it in the correct box. Okay, no questions? No questions? Okay, vamos a trabajar entonces. Se los comparto en el grupo de WhatsApp, okay? So, I let you work. Okay, only 5 sentences, guys. And then you tell me, right, the time. Let's see here. By the way, ya compartieron ahí en el grupo el inglés corporativo para que lo puedan seguir si tienen Instagram, right? Así que, if you have, you can give a big thumbs up. Okay, ¿cuántos tienen Instagram aquí? Do you use Instagram, guys? Yes, teacher. Ustedes sí que están más beyond, ¿verdad? TikTok. Ah, me tienen que dar su TikTok. Okay. Vámonos entonces to the exercise. El primero, the first one is going to be that you're going to write the sentences. And the second one, it's going to be a crossword. Vamos a hacer un crossword. It's this one. Okay, it's 5 in the morning. Entonces sería, it's 5 a.m. Me voy a la number 4. Let's see what is that. It says, it's 4:15. It's a quarter. ¿Cuál es la palabrita acá, guys? Que me hace falta. It's a quarter. Uh-huh. Okay. Pass. It's a quarter. After.
After, yes, after. Entonces vamos a completarlo con las palabras, right? That we study. Ok, Gloria. Okay, buena okay. Escucharla, Gloria. Ya compartimos. Ay, es que se me está yendo la señal, teacher. Me imagino. Estoy bien mal con la señal. Ok, ok, ok. No podía entrar y ya ni entiendo nada de lo que están diciendo. Pero ya, ya, ya dijo una palabra, eso ya es bastante, Gloria, así que... Por lo menos... Estamos viendo el tiempo, gracias. La hora. Thank you. You're welcome. Okay. La parte de la explicación de este día para que la pueda leer también. Okay, sí, ahí estoy aprendiendo un poquito. Okay, perfect, Gloria. Let's continue. Let's continue, guys. Lo que estaba mencionando no está en solo en Instagram, sino que también está en WhatsApp. Ahorita está en WhatsApp. No, sí, en WhatsApp está, Gloria. Ah, pues lo voy a buscar entonces. Bueno, está bien, en WhatsApp.
Question. Walter, tell me. The 11 and grammar. In the crossword. No. Sorry. Mm-hmm. And then cross NSM is no está completo. It's 11 p.m. It's 11 p.m. Oh, there is one score missing. There is one square. Sí, hay un cuadrito que hace falta, pero solo es un pedacito. Yeah, five. Number 10, no, no. Right? Yeah. Okay, this one, let me see. Okay, this one? Okay. Yeah. Here? There is one space, right? Only one space here, like that. Only one. Okay. Okay. Welcome. Sorry, Walter, there it seems you were right. Estaba en lo correcto, Walter. Hacían falta más squares. Okay. That matches, right? Okay, you're welcome. Sí, ahora sí, ya cuadra. No sé si alguien más va a decir la parte del speaking activity. No. Ok, veo que Walter, yo, teacher, yo, dice. Ok, si no, guys, no, nobody else. Ok, no problem. Just keep practicing, right? This is just a practice. Sí, pero todavía no. Las 10 de la noche, teacher. Ok, go ahead, let's continue.
Okay, guys, are you ready or not yet? Not yet? Not yet. Not yet, okay. Okay. Question. Yes, Walter. In the 1 o'clock. You are talking about the crossword or the first one with the picture? The picture. From the pictures, okay. 20 after 9. The example. It's 20. After 9, Lisa, 8, no. It's 20 after 9. What time is it? Veo que es 8, no. Serían, yes. And 20 after 8. Serían 20 después de las 9, right? 9 y 20. Like 20. Ah, okay. Yeah. Okay. Thanks. Okay, you're welcome.
Okay, guys, let's do it together. Okay, it says number one, it's 20 after nine. Then we have number two. What time is it? What time is it? It's 10 to 8. It's okay, it's 10 to 8. Very good. It's 10 to 8. Exactly right. So I'm gonna say it's 10 to 8, right? Okay, what about number three? What do you have in number three, guys? It's a quarter after one. It's a quarter after one, okay. It's quarter after one, yeah. What about number four? It's 5:05. It's 5:05, yes. It's 5:05, yes. It's 5:05. Number five? It's a quarter to three. It's a quarter to three, yes. Excellent. It's a quarter to three. And the last one? It's 8:06. It's 8:06. Good, guys. Okay, let's continue with the next one. If you can take a screenshot, guys, perfect. Okay, if not, I continue. Okay, what about this one? Let's do it this together, right? Okay, let's see. Number four. It's 4:15. It's a quarter. Dijimos que era. What is that one? After, right? Dijimos que era after. Okay, after. Okay, the next one. The next one, tenemos number seven. It's 11 a.m. So midnight. Yes, exactly. Midnight. Okay, good. Okay, what about number eight? It's 8 p.m. Sorry. Is that 20 a.m.? It's 8 a.m. Oh, number seven, right? Yeah. Okay, yes, you're right. Morning. It's morning, yes. It's morning, you're right. Okay. Yes, it's morning. Yes, exactly, it's morning. Okay, good, okay. Good. Okay, let's see. It's morning. Morning. Okay. What about number eight? It's 8 p.m. So it is 8 in the evening. In the evening. Let's see. Number eight, evening. Evening. Yes. What about number nine? It's 12 p.m. Nine. So it's nine. Noon. Okay, nine. It's nine or noon. It's 12 p.m. Noon, right? Noon, very good. Very good. It's noon. Okay, teacher, let's go down. Yes? Yo tengo dudas en las siete. Okay, en las siete. Son ocho espacios. Ajá. Y morning solo lleva siete. A ver si concuerda con la cuatro. It's 4 p.m., so it's 4 in the, veamos, aquí no tengo. ¿Cuántos espacios son de morning? 2, 6, 7. Morning. Y el otro 4 es, it's 4 p.m., it's 4 in the afternoon, ¿verdad? Sería afternoon. 1, 2, 3, 4. Pero es afternoon. Sería afternoon porque termina en la N, right? Sí, sería afternoon. Afternoon sería. No es que complete todos los espacios. No completa los espacios. Por eso es que quedaría así. Okay. So we have number
to write from down. Tenemos it's 7 a.m. So it's 7 in the morning. It's 3:30. So it's 3:30. Let's see. 30. Okay. Is that what you have? Veamos. See much. Okay. More. Mm-hmm. Yes, right. Okay. Okay. Let's continue with number four. It's 4 p.m. It's 4 in the afternoon, right? It's 1:15. It's 1:15. It's 1:15. So it's 1, guys. What is the word that is missing? Tiene que llevar una O. Tiene que ser morning, right? Morning. It's 1:15. It's 1. It's 1 what? Quarter? No. Porque si tenemos morning, no hay match. No, igual a en 8 tampoco pegaría. Veamos, it's 5. Eres, es que no puedo ver bien acá. It's morning. A ver. Tenemos las 5. It's 1:15. Es 4 es down. 4 down. 4 down sería afternoon. Afternoon. Mm-hmm. Yes. Afternoon. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. What about 5? It's 1. Yeah, and before it, the afternoon. Or after, pero afternoon. No, there must be another word. Tiene que haber otra palabra. No le estamos viendo. ¿Cuál es? What is that one, guys? Let's see. It's 4:15. It's a... En el 6 sería quarter, right? It's a quarter to 4. Ahí sí, ¿verdad? Quarter. This one. En el number 6. Pero en el number 5, guys, ¿cuál es la que hace falta? Mm-hmm. Which one do you have, guys? Or there. Mm-hmm. This one, number 5, is missing. Okay, let's go with number 10. Later on, we're gonna know. Okay, it's 11 p.m. So it's 11 at? Clock. At? Clock. Okay, it's 11. No, it's 11 p.m. It's 11. No puede ser o'clock porque tenemos el at. No sería at night. At night, ¿verdad? At night. Ok. Solo nos quería pendiente la number 5. Who has number 5, guys? Yeah. Nobody has number 5? Ok, I'm going to look for that one, guys. Ok. And I'm going to share it, ok. So, let's continue. And we're going to work in groups now. And we are going to work in the following activity. Vamos a trabajar in this activity. Vamos a hacerlo the two ways, right? For example, it's 11:05. Y la otra forma, and another way, it's 5. Mm-hmm. It's 11:05. Mm-hmm. It's 5. After 11. Yes. Okay, we're going to work in groups.
using the two ways, right? Okay, so take a screenshot. If not, I'm gonna share the document in the chat box, okay? Let's go. Ya casi es lo último, guys. And then we present. Let's go. It's about, guys, it's about time. Okay, let's go. Grace, Gloria, ¿cómo vamos, Gloria? Hello, hello, Gloria, Grace.
Okay, guys, do you have questions, Walter and Grace? No. Yes. Yeah. Tell me. In the two exercise. Let's see this one. In the second one. Mm-hmm. In the second. Okay. Para mí, it's a 4:25 p.m. Okay, it's 4:25 p.m. 25 p.m. Okay, yes, it is. It is 25 after the 4. After 4. 25 after 4, yes, that's right. Okay. Okay, that's good. Usted me mencionó... que para decir, bueno, por lo menos estaban viendo justamente ese ejemplo de 11:05. Uh-huh. Pero me dijo de que podríamos mencionarlo como de otra forma, esa forma si no me recuerdo. Okay, no sé si se refiere a it's 11:05, no sé si a eso se refiere. Okay, esa es la que tengo. Ese, vaya, las que yo tengo son it's 11:05. ¿Mm? Y la otra es it's 5 after 11. It's 5 after 11 or past 11 too. Esa estaba. Okay, it's 5 past 11. Or after, right? Or it's 5 after 11. Mm-hmm. After or past. Or past. Okay. No habría ningún problema, ¿verdad? No. No. Pero past solamente lo ocupa hasta por lo menos 5 o 10 minutos. Hasta las... Lo voy a ocupar, por ejemplo, de las 12 a las 6. Sí, sí. No. Eso sí. Porque uh-huh. Después va el tú. El du. No, pero ese de paz se puede ocupar siempre en cualquier minuto. En cualquier, o sea, en cualquiera. Sí. No sé si le entendí bien. En cualquier minuto a partir de las 12. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Ok, perfect, Walter. Ok, Grace, do you have questions? Creo que me mencionó, no sé si ya encendió la computadora, pero la estaba encendiendo. Ah, está bien. Ok, let's continue, okay. Guys. Okay. Hello, Gloria. Hola. ¿Cómo vamos? Como que se me fue la señal.
No entendí de lo de los cuadritos, pero sí lo hice, pero no me salió. Vaya, eso ya terminamos el ejercicio, solo era de hacerlo con las palabras. Ajá. Ahorita estamos completando este. ¿El del reloj? El de los relojes. Ajá. Pero lo estamos haciendo de dos formas, ¿de qué dos formas podemos decir la hora? Por ejemplo, el número uno, ¿cómo nos puede quedar una forma? El número uno. ¿Mm? El número uno es 11. ¿Mm? Past, ¿Mm? Five. Oh. Entonces sería que 11 minutos pasan de las 5. ¿Sí? ¿Es ese? Ah, no. ¿Mm? El primero, el número one. Sí, donde dice las 11. 11. It's 11. Sí. It's 11. Uh-huh. Past five. Vaya. It's 11 past 5. Vaya, si yo se lo digo en números, entendería que son las 5 y 11, ¿verdad? Porque pasan 11 minutos de las 11. ¿Es sí. esa la hora? Sí, las 11 y 5. Pero aquí dice las 5 y 11, así como usted me lo ha dicho. Ajá, entonces 11 sería it. 11. Oh, it's 5. Pasan 5. It's 5. Past. Past 11. 11, muy bien. Esa es una forma. ¿Qué otra forma podemos decir la hora? Podría decir. What? No. ¿Qué otra forma puedo decir la hora ahí? Por ejemplo, it's 11. 11 about. No. It's 11 or 5. It's 11 or 5. Or 5. Okay. Así se podría decir. ¿Sí se puede decir? Five. Uh-huh. Y en el segundo diría serían las 4:20. Serían las 4:20 o las 4:25. Las 4:25. Sería for. No, no llevaría acá. Es que el O está reemplazando el zero. ¿Ok? Sí. Ajá. Cuando dice usted O, es lo mismo que esté diciendo zero. Uh-huh. Zero. En cambio, acá no tenemos ese tipo de número. Entonces son las 4, pero las 4:25 son, ¿verdad? Sí, las 4:25. Serían it's 4 25. Excelente. Esa es una forma. ¿Y otra forma? Ay, es que se me olvida. Serían dijimos las 4:25. It's 25. Para decir pasan 25 de las 4, ¿cómo sería? It's 25 past 4. Four. Pasan 25 o sea, de las 4. Al revés. Se dice de, ¿sí? ¿Sí? Sí, así sería. O sea, que se dice, ay. Me va a costar un poco eso. Es que estas son dos formas. Yo por eso les digo que veamos varias formas. Si a usted se le hace más fácil la it's 4:25, pues quédese con esa, ¿verdad? Pero ahorita solo estamos practicando. Porque... Pero es bueno aprender de dos formas. Exacto, es bueno. Que le pueda, ajá. Ajá, por eso. Pero si usted se siente más cómoda decirlo, por ejemplo, it's 4:25, no está mal, pero sí hay más formas para decir eso. Uh-huh. Como si lo dijera al revés, pero... Uh-huh. Ok, vamos con el number 3. ¿Cómo nos quedaría? ¿Qué horas son? What time is it? It's
Son las 12:30, o las 12 en punto. This one. What time is it? What time is it? Ay, 12, ¿cómo se dice? No puedo decir. Quiero 12. Es en sería, punto. Ajá. Uh-huh. Serían. It's 12 o'clock. No, las 6 en punto, dicen. 6 en punto. Ah, 6 o'clock. 6 o'clock, ok. Y con esa nos quedamos, ¿verdad? 6 o'clock. 6 o'clock. Uh-huh. Ok. Más o menos, la teacher. Bien, vamos bien, Gloria. No, ahorita usted está en otro nivel, ahorita. Ahorita me estoy durmiendo. Ok. Ok, vamos con el number four. What time is it? Yo, otra vez. Yes, Gloria, usted otra vez. Bueno, ahí no sé si faltan 25 para las 3. No. Para las 2. Para las 2 sería. It's 20 para las 3. 25 para las 2. 25 para las 2 sería. It's. 25 para decir para ajá, para, ¿cómo se dice? Yeah, it's 25 to ajá, tú yes, así es, 25 para 25 las... Para las dos, tú, ah, sí. ¿Qué otra forma? What is another way? Sería, ya le di. Sería, it's 25. Tú. No, esa ya la dijimos. La, otra. ¿Cuál es la otra? La otra. Otra opción. ¿Cuál sería la otra opción? La otra opción. Ya se me olvidó, es al revés, ¿verdad? No. Sería la 1:35. It's one three. One, ¿cómo decimos 35? It's 35. Ah, es que los números de los, ya no me fijé. 30, 35. Yes, 1:35, la 1:35. Okay. Ok, ahora sí, usted la dejó trabajar. Hagamos los siguientes clocks, please. La hora. De los 10 siguientes. 5 relojes más vamos a hacer, Gloria. Ok, 2 opciones, así como lo hemos hecho, Gloria. Una cosa, no sé si estuvo usted en la clase, que dije que el tú lo vamos a utilizar, por ejemplo, cuando vaya de las 6 para las 12. Ah, no me fijé, me salí de la señal. Vaya, y cuando tengamos el por ejemplo, el, vaya, recordemos, de las 6 a las 12 vamos a ocupar el tú, para. De las 6 a las 12 vamos a ocupar el tú. Y de las 12 a las 6 vamos a utilizar el after, o también podemos utilizar el past. El after. After.
el after o también podemos utilizar el past. ¿Qué es pasado? Pasan de las, por ejemplo, 10 minutos pasan de la una. Okay. De las 6 a las 12 se va a utilizar el tú. Y de las 12 a las 6 el other o el past. El past o el after. After. Ajá, el past. Vamos a utilizar el ¿cómo past. Se escribe, ¿cómo se escribe after? Se escribe A, F, T, okay. E, R, after. After, ah, yes, yes. Cuando le dicen a uno good afternoon. Ese ya es otra expresión, ¿verdad? Good afternoon, ahí cuando está ocupando good afternoon, es buenas tardes. Ah, buenas tardes. Ah, pero es parte de la tarde, tarde, tarde. Sí, good afternoon. Es hasta las 5 que le pueden decir good afternoon. Ok. Cuando dicen good evening es de las 5 en adelante. Ah, ok. Ok, continuemos entonces. Let's continue. Ok. Vamos con el número 4. Number 4. Ahí está en el grupo de WhatsApp, Gloria. Un grupo de WhatsApp también está. Sí. Uh-huh. ¿Dónde está el reloj? ¿Dónde están los relojes? En lo último, ahí está. En lo último. Es lo último que ha puesto de los relojes, ¿ve? ¿Así es? Y eso lo vamos a poner o se lo voy a seguir diciendo. Lo vamos a escribir. Se escribe. ¿Eh? Ay, pero yo no los he puesto, se me olvidó, teacher. Ya se me va a olvidar cómo es. Así como los hemos hecho, ¿se acuerda que pusimos it's for? Ajá, 11, sí, pero necesito. Pero eso no está ahí. Nosotros anteriormente, no sí, exacto. Anteriormente hay unos ejemplos también para que los pueda tomar como referencia. Ah, los que estaban allá arriba del otro, del enumerado del 1 al 5, parece. Vaya, les he compartido también esta información, mire, para que también tenga un ejemplo. Mire, este, uh-huh. También se los he compartido. No lo veo. Ah, es que usted está estoy en WhatsApp ahorita, teacher. Entonces váyase como a la primera imagen de este día. A la primera. Uh-huh. Y ahí lo va a encontrar. Ah, ok. ¿Dónde está el? Están unos relojes, pero unos cuadrados. Ese es otro. Esa fue la segunda. Una anterior a esa está. Ah, pues no la tengo. Bien, pero sí se las cargué este día ahora. Ah, ok, ya la encontré, donde están unos relojes de diferentes formas. Exacto. Uh-huh. Relojes de digital, relojes... Uno anterior a ese está. De pared. Okay. Ah, eso ahí está bien. Ahí está explicado también, Gloria. Uh-huh. Ok. Sí, ok. Eso okay. Solo lo voy a pasar a mi cuaderno mejor. Ok, perfecto. Lo voy a repasar. Ok, está bien. Ah, teacher, hola. Y ya casi estamos finalizando, ¿verdad? Hola. Sí, sí, Gloria, dígame. Sí, yo le quería decir de la tarea. Dígame. De la tarea, teacher. Uh-huh. ¿Qué pasó, Gloria? Me voy a pasar a donde estaba. Va, está bien. Ajá. Sí, que yo hice la tarea de lo que nos dejó del... Ya casi terminamos, ¿verdad? Sí, ya casi. La tarea que nos dejó de oír. Sí, sí. ¿Qué tal? No sé si se la podría decir yo. Yo la, ¿sí? la quería poner, me salía de allí, pero el asunto es de que habla el papá con el niño. Sí. Y le pregunta de que si quiere el juego, o quiere...
Ay, no, no sé. Me voy a pasar para explicar, para decirle. Vaya, pero no está sé bien. Si se la podría poner ahí. Pero se las mando mejor la respuesta. Vaya, está bien, Gloria. Está bien, está bien. Ok. Está porque bien. Porque en, en el primero ya. Bueno, se lo voy a decir primero ahí. A ver si tengo tiempo todavía para explicárselo. Sí, sí. Continúe, Gloria. Ok, voy a pasarme al grupo de WhatsApp. Bueno, está bien, Gloria. Vaya, guys, mientras escuchamos a la niña Gloria, le voy a pedir que escribamos las oraciones. Everyone is going to write a sentence. I'm writing the names for each sentence. Number two is going to be for Rose. Number three for David. Number four for Carlos. Number five to Yvonne. Number six to Gabriela, please. Number seven to Grace. Okay, and number eight to Javier, please. Javier, and la número ocho, please. Y Selena, bueno, bueno. Please. Selena, please, number nine. Okay, escribámoslo en el chat, please, guys. Okay, teacher, dice, the young girl wants to go to. Mm-hmm. Dice, to the movies, o de las tres que hay, dice, to the movies, o to the park, mm-hmm. o to the swimming pool. Okay. Entonces yo dije que la correcta es to the movies. Okay. Donde dice, to the young girl wants to go to. Uh-huh. Que le pregunta al niño, ¿verdad? Que quiere ver, entonces le dije que movies. Uh-huh. La otra dice, who is going what then? Uh-huh. Dice, the girl's best friend o the girl's mother? Uh-huh. The girl's other brother. Entonces yo puse the girl's mother. Uh-huh. Está bien. Ok, the girl's mother. Ok, vamos a revisar entonces las preguntas. Ok, Gloria, continue. Donde dice, what time does the activity start? Entonces yo puse 2:45. Uh-huh. Bien. Porque le estaba preguntando qué hora, vea. Toda hay algo así, le preguntaba a mí. Ajá. Entonces yo puse la de 2:45, que es 2:45 p.m. Ok. En la otra dice, what does the girl want to do the letter? Entonces yo puse, quiero ver, ahí están tres opciones. She want to the world to ice cream story, mm-hmm. o she want to the soon what as part, the part. Uh-huh. One to the down okay. to beach. Uh-huh. Yo digo que es la de she want to down to the beach. Uh-huh. La tercera. Ok. Porque el niño le dijo one to the beach. Ok. Sí, ¿cuántas preguntas tú? Ok. Ok, Gloria. La otra. Ok, porque lo que podemos hacer, Gloria, es que nos podemos quedar al final, si quiere, para poder completar esta sección de del timing. Ok. Ok, me quedo entonces un ratito con usted para que terminemos esas preguntas. Ok, Gloria. Bueno, está bien, está bien. Ok, ok, vamos a revisar entonces lo que nos quedó pendiente de los clocks, right? I have for number two. Number two is for, let's see, number two. Okay, Rose, where is your sentence? Rose. Okay, it says, it's 4:25. Yes. It's 25 after 4. Okay, perfect, Rose. Excellent. Okay, let's go with number three. Number three has David. Okay, let's see. It's 6 o'clock. Basically that, right? Exacto, David. Solamente esa era the only option. Okay, vamos con la number four. Tenemos number four que era para Carlos, right? Okay, let's see Carlos answers. Carlos, no veo. Oh, Carlos.
Es que como dice María, Emelia, se me pasa así. Entonces no encuentro su nombre por eso. Por eso lo puso así, Carlos, así no me había dado cuenta. Perdón, yo no le cambié el nombre. Ok, no problem, ok. It's 1:35, it's 1:35, muy bien. It's 35 past one, and it's 25 to 2. Yes, excellent, three ways. Good job. Ok, number five, ¿qué era para number five? Veamos. Sora. Sorry, guys. Ok, Yvonne. Solo reviso la suya, Yvonne, ok, porque casi se me acabó el tiempo. Ok, no la encuentro. Yvonne, it's 9:55 and it's 5 to 10, ok. Ok, it's 5 to 11, ¿verdad, Yvonne? It's 5 to 9 sería en ese caso, it's 5 to 9. Ok. Ok, teacher. Ok, thank you guys. Ok, no les quiero quitar mucho tiempo. Yo sé que tenemos una jornada larga. Solo paso asistencia a los que no estuvieron. Carmen Civi, que se reincorporó. Solo para Marvin Alejandro, ¿está? Marvin Alejandro. ¿No está? Ok. ¿Está Marvin Jiménez? ¿Marvin Jiménez está? ¿No está? ¿Oscar Armando está? Oscar Armando, no, está Selena, sí, ¿verdad? La vi por ahí, es Selena. Ok, bien, entonces nos podemos retirar, guys. See you tomorrow, have a good night and rest a lot. Por cierto, ¿con quién me iba a quedar ahora? Me pasó listo, teacher. Sí, Carlos. Good night, teacher. Okay. Good night. Solo me quedo con... ¿Hola? Completaríamos la tarea, ¿verdad? El quiz. El quiz mañana les voy a dar tiempo para que lo podamos hacer. Okay. Good night. Good night. Solo me quedo, no se les va a olvidar que me quedo con Aniela. Pero Aniela, okay. Aniela Eunice, ¿no está? Sí, ahí está. ¿Está hola, Aniela? Conmigo. Ah, sí, con usted, Aniela. Sí, con usted me quedaría ahora. Hola, buenas noches. Bye. Okay, bye bye, guys. See you. Bye. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. See you. Ok. Y me queda, iba a quedar con un ratito con Gloria, ¿verdad? Vemos, solo me da unos minutos para ver solo termina lo de Gloria. Niela, ¿ok? Ok. Okay. Gloria, ¿me comentaba las últimas preguntas, por favor? Gloria. Hola, hola, Gloria, no la escucho. ¿Ya se me fue la niña Gloria? Hola. Hola, niña Gloria. No la escucho, niña Gloria. No. Sí, me voy a pasar a WhatsApp y le voy a decir las últimas dos. Va, está bien. No me escucha. Sí, sí, ahorita sí, niña Gloria. Hoy sí. Sí. Bueno, entonces me voy a pasar para decirle las últimas, o no sé si cómo hacer para mandárselas mejor. No sé si puede tomar unas capturas, si las puede mandar a mi número personal. No, es que este asunto me cuesta para tomar capturas porque rápido, es bien rápido así, y me cuesta. Vaya, si no, lo que podemos hacer es copiarlas en un cuaderno, solo las respuestas. Y no sé si le puede tomar una foto. Y esas me las manda. Ah, ok. Ajá, sí le se las puedo mandar mañana. Sí, está bien, niña Gloria. Mañana está bien. Vaya, entonces yo lo copio y se las mando todas. Las respuestas, niña Gloria, ¿ok? Ok. Ok. Está bien, solo las respuestas. Solo las respuestas. Sí, porque la ahí está grabado lo del... Sí. Lo que se mencionó. Exacto. Grabación. Sí. Sí, exacto. Ahí está bien, entonces bueno, entonces yo lo hago y gracias. Ahí está bien, good night, niña Gloria. Mañana. Hasta mañana, niña Gloria. See you tomorrow. Bye bye, see you tomorrow. Bye. Bye. Okay. Tomorrow. Let's go, Aniela, right? No sé si le pasé asistencia a Aniela. Creo que no.
Tu primer nombre, Daniela. A mí se me pasa asistencia, ¿verdad, teacher? Sí, sí, niña Gloria, usted sí le pasó. A mí sí me nombró, ¿verdad? Sí, 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 sí. La nombré ahí, la okay. Mencioné. Gracias. Okay. Bueno, ya sabe, cuídese, niña Gloria. ¿Cuál es su primer nombre, Daniela? Ah, no. No, mire, no tenía asistencia. Es que casi veo que no tiene asistencia, Daniela. Solo el viernes falté. Solo el viernes faltó. Sí, que aquí veo que está en rojo. Yo dije, ya no viene, dije yo. Pero que me hablaron el sábado. Ajá. Y me dijeron que era la primera vez que faltaba. Ah, sí, sí, aquí está, aquí está. Ajá. Entonces, sí, sí. Que siempre me pone. Sí, sí. Sí, porque sí, sí le dijeron la sí, aquí estoy viendo que solo esa tiene. Bye. No sé si tengamos dudas con el tema que hemos visto ahora, con algún tema que queramos reforzar. Quiero ver exactamente. Uh-huh. De lo de ahora, creo que no. ¿No le costó mucho el tema? No. Ah, bueno. Tenía una pregunta desde hace días, pero estaba esperando. ¿Cuándo uh-huh. se ocupa thanks y thank you? Ok, thanks es como para decir gracias y thank you es como para decirlo como más personal. Más que todo ese. Ah. No es mucha la diferencia, la verdad. Yo pensé que una era como que más formal decir thank you y la otra solo decir thanks es como más informal, más. También se puede tomar así, pero en general yo he escuchado que lo dicen. O sea, thanks y thank you. O sea, no. Pero puede ser que sea eso, pero no. La verdad que yo siempre lo he escuchado como thanks o thank you. La forma igual, no hay mucha forma ahí que cambie. Okay. Ok. Ok, no sé si tenga alguna otra duda. Quiero ver. Estuve viendo un día de estos porque estaba hablando y vimos lo de, la vez pasada me corrigió cuando dije live. Ok, live. Entonces, yo no entendía cuándo iba a decir live y cuándo iba a decir live. Bueno, mire, vaya, entonces tenemos la palabra live. Life, esta la vamos a tomar como un noun. Y tenemos el verbo live. I live. Ese es el verbo. Por ejemplo, el noun lo podemos tomar como la vida. La vida que tú tienes, the life you have, is great. La vida que tú tienes es grandiosa. Entonces, si lo tenemos como verbo, que es live, I live in Santa Ana, digamos. Entonces, es diferente la pronunciación. Por ejemplo, este lo vamos a tomar como live, el sonido live. En cambio, este lo vamos a tomar como live. ¿Y cuando digo live? Live. In life. Uh-huh. Ok. Por ejemplo, life es como, si lo traducimos, es como la vida. No. La vida. Siempre se escribe life, pero se dice live. Live. No sé. Exacto, sí. Se escribe life, así como está acá. No. A ese se refiere. Ajá. ¿Cuándo se dice live y cuándo se dice live? Ok, live como este que está acá, es dependiendo del contexto que usted esté diciendo las cosas. Por ejemplo, si yo le digo, tu vida es muy difícil, ¿qué voy a utilizar ahí? Voy a utilizar live o live. Tu vida es muy difícil. Live. Exacto. Your life is
so hard or so difficult también. Pero si yo le digo, Aniela vive en San Salvador, ¿cuál sería en ese caso? Aniela, uh-huh. O sea, sería live. Pero como estamos hablando de ella, ¿verdad? Sería uh-huh. lives, ¿ok? Aniela lives, muy lives bien. In San Salvador, uh-huh. ¿ok? Entonces, una es más que todo para decir tu vida, la vida de nosotros. Uh-huh. ¿Okay? En cambio, el otro siempre va a ir acompañado por un sujeto. Uh-huh. Ok, ok. ¿Okay? Es buena sí. pregunta, de hecho, muy buena pregunta. Muy buena. Ok, y la verdad es que sí, tiene que, más que todos los contextos. Ajá. Y cuando se pronuncia, perdón, se lo voy a escribir, porque veo que está live, y según la pronunciación me he dicho así. A ver. Y cuando live se pronuncia live, uh-huh. Es correcto, no. La forma de describirse es así, live. Ah. Uh-huh. Es diferente la forma de describirse. Ese, okay. ese que le acabo de escribir es live, la pronunciación, live. Y el otro ajá. es live. Uh-huh. Ah, ok. Uh-huh. Uh-huh. Vamos a ver otro caso más adelante, pero más adelante vamos a ver un caso que se parece. Ahorita. Okay. No la voy a asustar, si no, ya no viene a las clases. Ok. Ah, pues solamente, dicho. Está bien, descansa ah, entonces. Uh-huh. Sí, Daniel. Marvin, escuché que mencionó a Marvin Alejandro. Sí, pero no, no estaba. No, lo que pasa es que a las 8:30 llegó de San Miguel, porque tuvo ruta ahora. Ah, vaya, entonces. Ajá. Entonces, yo porque a las 8:30 me avisó que ya me había dejado las cosas en la oficina. Ay, entonces de me verdad. Imagino que no logró conectarse. Ah, vaya, está bien, voy a. Yo dije, uy, yo esta muchacha, dije nada. Creo que no. No, no. Me imaginé que era por el trabajo. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Marvin Jiménez. Marvin Alejandro. Flores, vaya, le voy a agregar el comentario acá. Ajá. Sí, está bien, le agradezco mucho, oiga. Sí, yo, porque como me notifica cuando llega a la oficina, entonces. Sí, 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 está bien, está bien. Yo se lo agrego acá, entonces, para que lo tengan en cuenta acá. Ok, teacher. Bueno, está bien, descansa entonces, Daniela, y nos vemos el día de mañana, ¿ok? Hasta mañana. Mañana, que descanse. Have a good night. Gracias, igual.